Comenzamos Jir contra Pablo. ¿Cuál? No, por... Ah, no, sí. Sí. Ahí está, entonces puse pavo. Uf, qué buena Shadow Ball. Palo cargando la Shadow Ball de su plataforma. Uf, qué buen fade. Ahí pudo haber hecho el footstool combo. Quedó bien posicionado, creo yo. Subiendo porcentaje, reventando el globo también. Buen grab y el backthrow va a ser. No, buen día y todavía sobrevive. El fade condiciona muy bien con el Shadow Ball. Y el fade toma el primer juego para Pablo. Nos vamos a ir al segundo juego. Cambio de Meta Knight por el lado de Jir. Y Pablo va a Diddy Kong también, cambiando de personaje. Ahora sí, esto es Town and City. Difícil de castigar el forward smash de Meta Knight. Yo creo que vamos a ver a Jir soltar algunos counters para conseguir un bait. O más bien para intentar conseguir un bait. Empieza con los combos. Ahí pudo haber conseguido un grab después de eso. Bueno, no, saltó, entonces... Pablo hizo la evasión adecuada. Avienta la banana a up smash, kill confirm. ¿Cuánto quedaron? ¿Era luce? ¿Era luce? ¿Era luce? Entonces Kidei queda eliminado en los round 2, creo.
así. Jalo muy sólido, aún con dos stocks en 44%. Creo que no fue la mejor elección de Jiren cambiar a Meta Knight. Ahí se fue. Sí.